Hay aquí una interesante contradicción que la primera media hora del programa se ha planteado acá en nuestra mesa. La primera es que algunos de los partidos que están acá no tienen ninguna estructura. Y recordar a ustedes que las anteriores elecciones se necesitaba una estructura. Hay otro planteamiento hecho en cambio por Andrés que hace referencia a que en estos tiempos ya no es necesaria una estructura, una base social política para que pueda sostener el partido, que las redes sociales y todo aquello hacen posible la socialización tal cual de los conceptos, de la ideología, del movimiento de gente, en fin. Bueno, es interesante el planteamiento, pero no quiero entrar en aquello. Yo creo que usted puede reflexionarlo en su casa. A mí me interesa más entender para dónde va a ir ese 40%, considerando que hay un 30% de Evo, que podría ser de Evo y nadie más que de Evo, un voto duro para él, un 30% que es no Evo, así mañana nos dé tres aguinaldos, ¿no es cierto? No Evo, pero hay un 40% que está flotando. Ese 40%, me preguntaba yo la anterior media hora, ¿se va a pulverizar entre todas estas opciones? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es tu percepción, mi querido Marcelino? A ver, hay que tener mucho cuidado con el tema de la volatilidad electoral del movimiento socialismo. Recordarles que en la última elección ha sacado 62%. ¿No? Cierto, 62%. Sí. Las encuestas nos dicen, evidentemente, que ha habido una volatilidad de esa preferencia electoral, que hoy día Evo Morales, ahí ya entramos con problemitas, porque ya tienes encuestas que están con datos muy contradictorios. Hay una que ya le da 40% a Evo Morales de preferencia electoral, ojo, que es la de Ipsos, y le da los 10 puntos marcados de distancia a Carlos Mesa. Atención, si esa encuesta está manejada, no está manejada, claro. En este momento Evo Morales podría ser presidente en primera vuelta. Wow. Sencillo. ¿Sí? ¿Coincides? Sí, sí. Según esa encuesta, ese es el dato. Yeah. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de volatilidades. Además, que obviamente, bajo la política más real, ¿no? No vas a tener a un Evo Morales que va a llegar hasta aquí, se va a embolsillar la Constitución, va a violar la Constitución, etcétera, etcétera, para perder en el último tramo, ¿no? O sea, por supuesto que debe estar tomando sus recaudos muy nítidos para tener elementos electorales que le permitan llegar indiscutiblemente, no a la mayoría absoluta, pero creo que el objetivo del MAS es pasar el 40% y mantener precisamente este escenario. O sea, que tendría que ir a una segunda vuelta obligatoriamente. No. La Constitución nos dice que si hay un partido, un candidato que saca más del 40% de los votos y lleva al menos 10% de diferencia al segundo, es automáticamente presidente, no necesita ir a una segunda vuelta. Ah, entonces esto está pues armado, para eso han pulverizado, para que han dividido ahora, de tanto. Claro, tanto. ¿Qué le queda a este fraccionamiento, ¿no? Qué maravilla. Jugar. Yo no pienso que la unidad esté desechada, Andrés. Yo pienso que la unidad puede darse en mayo, cuando ya se hagan las listas para candidatos. ¿Puede darse según la ley electoral? Yo creo que es, ¿se puede dar? No, es eso siempre y cuando alguien se baje del caballo. Alguien diga no compito. ¿No? Alguien diga no compito. Complejo ya cuando tienes unas primarias y tienes un aparato, pero yo no lo desecharía. Yo no lo desecharía porque sería lo más racional, además, ¿no? Pero, bueno, este fraccionamiento de la votación va precisamente a eso. Y yo creo que la estrategia del MAS es perfecta. Subir aquí y subir acá. Yo creo que el porcentaje de votación de preferencia electoral, según vamos a ver que Ipsos se quede ahí, que es 40% de, puede subir a un 40, 42, considerando que esa es una encuesta, es larga la campaña, ¿no? Te va a construir un teleférico a la luna, ya no impacta, ya no puedes subir. Ya no hay más opción. Ya no puedes subir, porque además techo. Ya llegó a tu techo. Llegó al techo. ¿No? Entonces, cuando has llegado a tu techo, lo que tienes que hacer es encargarte de los otros. Así de sencillo. Y eso es lo que han hecho. Bueno, entonces, yo creo que hoy la estrategia del MAS va a ser, lo voy a subir un ratito a Carlos Mesa, le voy a dar una mano acá. Alto, y, stop, ya, otro al otro. Subirlo aquí, al Samuel. Hay que subirlos hasta el cosa de que se 20. Perjudiquen de tal manera. ¿Qué le queda a esta alianza? A esta alianza lo único que le queda es jugar al voto útil. Y veremos si lo logran. Porque ahorita el competidor principal de Carlos Mesa no es Evo Morales. Son ellos. La cosa está para pulsetear. ¿Te ubicas? ¿Por qué? Porque si Carlos Mesa logra despegar,
ponte en la próxima encuesta, Carlos Mesa aparece con 35, 36 de intención de voto, y estos siguen anclados con su 14, 13, la ciudadanía va a decir voto útil, ¿verdad? El voto útil es Carlos Mesa, ¿no? Pero si Carlos Mesa aparece con 30 y estos empiezan a remontar con 22, 23, 24, ¡ah, caramba! Se han perjudicado. Imposible, pues, pero estamos hablando de imposibles. ¿Tú crees que en algún momento, por ejemplo, a ver, honestamente, con todo el respeto y el cariño que yo le puedo haber tenido a don Jaime Paz, ¿tú crees que don Jaime va a llegar? Pero estos son intrascendentes, con todo el respeto y cariño, todavía mayor que el tuyo a ellos. Víctor Hugo, Félix y demás, son absolutamente intrascendentes. Félix también. Ahorita los tres actores fundamentales de esta elección son el Movimiento al Socialismo, es Carlos Mesa, el FRI y su alianza, y por supuesto la Alianza de Demócratas y Unidad Nacional. Esos van a ser los tres actores. Ok, vamos. ¿Por qué el MAS plantea las primarias y por qué hace una estrategia política como la que hace? Su objetivo político era dividir a la oposición y evitar sorpresas. El principal es evitar sorpresas. Perfecto. Porque el gran miedo del MAS en un escenario político del 2019 es que me surja un Bolsonaro, que me surja un joven de 35 años al cual no le puedo hacer daño porque no tiene cola de paja, y que se coma la elección y me deje a mí como el pasado. ¿Qué es lo que pasa en todas partes? ¿No? Eso pasa en Francia, eso pasa en Canadá. Y que las plataformas te lo podían dar. Y eso iba el escenario político. Las plataformas. Se estaba dando todo para que haya una sorpresa brutal el 2019, claro, y todo se cae. Así es. Entonces, para evitar el 2019 las sorpresas, hace esto, y la oposición cae, hace todo lo que el MAS estaba esperando, ¿no? No, pues que eso digo yo, cae redondita. Claro, o sea, no tiene ni, porque la pregunta de fondo es, ¿en qué medida lo que estamos viendo aquí tiene algo de sorpresa? ¿Qué te sorprende de aquí a un electorado? ¿Qué te puede hacer algo que...? No, entonces... Parece fríamente calculado. Exactamente, ¿no? No ha habido ninguna capacidad creativa, intelectual, política, de poder... lo vamos a ver, Carlos Mesa se siente... El Jaime Paz se siente... Si Víctor Paz ha sido los 85 años presidente, yo puedo ser, puedo salvar Bolivia como salvió, y puedo decir Bolivia se nos muere. Entonces me meto, ¿no? Samuel dice, ya estoy invirtiendo tanto, yo por constancia voy a ganar. Santa Cruz dice, Santa Cruz, el líder del país, el nuevo motor, de aquí tiene que salir el presidente, ¿no? El Revilla dice, yo soy la nueva generación, el joven de este país, el único de todos estos viejos que representa la renovación soy yo, entonces yo puedo ser presidente. Carlos Mesa dice, yo que soy un bueno, que todos me quieren mucho, que defiendo el mar y ahora soy el más popular de todos, yo soy el que puedo salvar a todos. Entonces, y eso es así como, y así lo piensan, y tienen alrededor gente que les dice, sin ti esto no tiene solución. Exacto, tú eres el llamado. Entonces se lo creen, se creen todo ese micromundo y pierden la noción de la realidad. Y al MAS le pasa exactamente lo mismo. Epa, ¿no? Cierto. Al MAS le pasa exactamente lo mismo cuando desconoce el 21F y dice, el tema es el poder, aquí el voto es una cosa, lo arreglamos con un abogado, con otro, y es tu tema, vamos a mantener el poder del presidente. Y no se da cuenta que hay gente que le puede gustar el MAS y puede volver a votar por el MAS, pero el hecho de que haya votado no por la reelección y que no le estés respetando eso su voto, no, y que no le... Eso es. Eso, aunque me guste, aunque te quiera, no te lo perdono. ¿No? Entonces, pierde un montón de electorado que no lo ve, pero porque entre ellos todos dicen, no, todo es lo máximo, sin ti este mundo no puede ser posible, tal, tal, pierde la noción de la realidad. La volatilidad del voto del MAS a las percepciones actuales es 21 de febrero. Así es. Sí, es, sí, eso, sí, eso. Sí, y entonces todo esto que viene es, ves una generación nueva, que es mayoritariamente más del 60% del electorado boliviano, es joven, sí, que dice, ¿quiénes son estos que no tienen idea de lo que pasa? Nadie me habla de cambio climático, nadie me habla de igualdad de género, de igualdad de inclusión, nadie me habla de nada, todos estos están, ¿qué es pues el imperialismo? No tienen ni idea, no les interesa. Uh-huh. Entonces es gente que dice, ¿quién fue el Goni? Yo tengo estudiantes que no saben quién fue el Goni. Sí, supuesto, claro que sí. Porque tenían, porque es que es otra generación, ¿no? Es como tú sabes quién era Barrientos, claro, digamos. ¿Cómo se puede? O que existe Bautista Saavedra. Claro. O sea, te ubicas, es muy difícil. O Juan José Torres. Es como para nosotros el Tata Benzo. Claro, sería, pero no. Un hombre que sabes que existe, pero que no sabes qué es. Eso es exactamente lo que pasa. Y estos líderes,
no les dan una respuesta. No les dan una respuesta. Entonces, oye, pero a ver, a partir de esa reflexión, entonces tú decías, y un poco en sorna decías, es que el carpintero no puede hacer pan. Pero ¿qué pasa con nuestra clase política? ¿Qué sucede? ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre esto? ¿Qué pasa con la clase política para que no pueda desencostrarse de esa cristalización que tiene en sus repertorios? Esta es la última elección del siglo XX. O sea, ninguno de estas personas que estás viendo aquí, ni del gobierno ni de la oposición, van a existir después de esta elección. O sea, lo que va a pasar, la transformación, lo que están se están agarrando con uñas y dientes, para que no pase eso. Bueno, entonces, han decidido entre todos aliarse ya, unita más, ¿no? Pero ya lo que va a generar esto es, en la siguiente elección, una renovación ya no del 20%, del 30%, del 50%, una absoluta, claro, como un terremoto político en el gobierno y en la oposición, porque son desde las dos, desde los dos lugares, la incapacidad de leer lo que está pasando como en el mundo. Como fue en el momento la presencia de Evo Morales, por así supuesto, sucederá por seguramente. Supuesto. Pero ¿qué ha hecho Evo Morales? Al llegar al poder, ¿ha generado una nueva cultura política, una renovación, una forma diferente de hacer? No, simplemente es, yo hago lo mismo, solo que para ahora, para mis amigos, ya no para los otros, sino tal. Entonces, lo le que hace. Un matiz étnico y con o sea, no, y eso también, ¿no? Entonces, no hay una lectura de la agenda política nacional. Entonces, las posibilidades que tengamos sorpresa son mínimas. Las posibilidades que. Y yo, ¿qué es lo que yo veo a lo que tú estabas diciendo? Mira, todo lo que están haciendo es esto. Han ido donde Carlos Mesa, han dicho, ya, vamos a hacer el gobierno, próximo gobierno, yo quiero estito, yo quiero el Carlos Mesa. No, no voy a estar negociando nada, lo que hay que. No, pero hay que negociar ahorita, que eso. No. No quieres negociar, no te apoyo, pues voy por mi cuenta. Vas a ver que cuando se dé cuenta que tenemos 10%, nos va a llamar una semana antes de las elecciones o una semana antes para que negociemos, y ahí sí vamos a ir a negociar. Hay que demostrarle que necesitamos, como el chico este que me extraña mi chica, digamos, ¿no? Igualito. Entonces, son absolutas mezquindades, lecturas absolutamente irreales, que lo único que hacen es provocar las arcadas y el asco de la sociedad, que todito lo ven como un teatro, que ya se vuelve un teatro cómico. Oscar Ortiz es como, tú dices, no puedes creer que alguien puede ser tan más burro, imposible, digamos, ¿no? Entonces, yo mencionaría otros más, pero sí, lo hago por ¿sabes respeto? Que vos empezaste el programa, tú lo vas a ver cuando lo invitamos, decía yo, o sea, ¿qué más queda que reírnos? Claro. Porque esto es de verdad ya pues jocoso. No, hay que ¿no regalarle cierto? Un libro, no sé. Y además ningún compromiso con la patria, porque la patria es la que te necesita en este momento, ningún desapego a tus intereses, es sorprendente, ¿no? Bueno, Wilson Santamaría pide ir a la oposición unida, él es parte de Unidad Nacional. Vamos a ver la nota 3, por favor, muy rapidito. Esperamos también que durante este tiempo hacia la inscripción de los binomios exista una profunda reflexión de los partidos políticos que, si bien están legitimados para participar del proceso, hagamos una reflexión sobre la importancia de construir una sola alternativa para enfrentar a un gobierno totalitario y autoritario. Existen los mecanismos administrativos y electorales para resolver esos escollos, pero debe de quedar claro que nosotros hemos impulsado una alianza sin condiciones, sin exclusiones, sin personalismos, y las puertas están abiertas para todo aquel que se quiera adherir, sumar, impulsar y construir esta alternativa que nosotros esperamos en el tiempo se vaya consolidando rumbo a la elección nacional. Ay, caramba, ¿cómo es? No, vamos a pasar 30 años y en esta misma mesa vamos a seguir debatiendo estos temas y van a seguir. Espero que no, espero que no realmente, ¿no? Bueno, a ver, el tema no deja de ser preocupante porque, aparte de no existir novedad, es probable que tengamos elementos todavía mucho más escarnecedores de este sector, de la clase política del país, por dos razones. Una, porque nos vamos a enfrentar históricamente al periodo de campaña más largo. No hay campaña más larga, no ha habido en la historia del país una campaña tan larga. Tienes un año, fíjate, estamos a un año de la elección,
un poquito menos, ¿verdad? Y estamos en campaña, ¿no? Entonces, es inevitable que en un proceso tan largo de campaña, y esto es algo vital, no solamente te baste lanzar las generalidades buenas de tu candidato. Necesitas también en una campaña larga hacer guerra sucia. Y yo creo que la guerra sucia va a estar inevitable en esta campaña electoral. No vas a poder mantener, no puedes, a ver, ¿a qué candidato lo vas a mantener un año? Al Evo, el gran problema es de que sus asesores lo han hecho llegar a su techo rápido, ¿verdad? Ya no puede subir más. Entonces, ahorita el MAS ha hecho exactamente lo que yo... Andrés decía apurar y evitar sorpresas. Yo diría un tercer elemento, ¿no? A ver. Descansar. Darle oxigenación al Evo. O sea, la cancha es ahora para ustedes. Yo me he desgastado 2 años. Ahora les toca desgastarse a ustedes. ¿No? Que la gente los vea haciendo las ridiculeces que están haciendo, ¿no? Mientras yo miro de palco, denme un poco de respiro, voy a comer un poco de pipocas para ver qué evidentemente qué hacen, a ver qué proyecto, a ver, sorpréndanme. ¿Se van a unir, no se van a unir, qué van a hacer, etcétera, etcétera? Y de verdad está viendo de palco una situación increíble. Claro, porque el MAS tiene su electorado, que coincido, cautivo es un 30%, que es inamovible, que va a votar por Evo, así el Evo haga lo que haga, ¿verdad? Tienes un 30% de ese electorado en contra, que va a votar igual en contra del Evo, sea quien sea el candidato. Pero tienes el 40% volátil que dice Andrés. Pero dentro de ese 40% volátil, probablemente un porcentaje al ver esto retorne nomás a su matriz natural. Claro. Esa es la apuesta del MAS. Por supuesto. Esa es la apuesta del MAS. Estoy de acuerdo con ello, ¿verdad? Dentro de eso, pues a ver, que hagan estos la payasada, que vengan estos, nosotros vamos a recuperar un poco de porcentaje. Ni loco Evo Morales va a alcanzar la mayoría absoluta, pero cree que con el 40%, sacando más del 40%, puede apostar a un triunfo. En este escenario, digamos que todos estos alianzas vayan a las elecciones, este es el escenario que Evo apuesta para ganar con más del 10% en primera vuelta. Claro que sí. Porque ese 40% se habría fragmentado, o ese otro 30, digamos un 70 ahí, se habría fragmentado de tal manera. Ya en las anteriores elecciones sucedió eso, y en algún momento se denunció, Samuel decía, claro, la presencia de Tutu ha partido la votación. Y El daño fue peor, porque lo que apostó el MAS en la anterior elección no era a la presidencia, el Evo la tenía asegurada, las encuestas lo mostraban como ganador. Lo que apostaba el MAS y lo logró, igual utilizando los mismos actores, casi, ¿no? Vale. Fue a tener los 2/3 en la Asamblea Legislativa. Si la oposición decía, muy bien, yo voto por el Tuto y yo voto por el Samuel, y se quedaban ahí, decían, vamos inteligentemente a hacer un diseño electoral en circunscripciones, el MAS no tenía los 2/3, te lo demuestro. No tenía los 2/3. Así es. Bueno, pero en este momento están también planteándose los temas del caso Odebrecht, por ejemplo, que pareciera atacar directamente a Carlos Mesa, o en esa intencionalidad, ¿no? En vano estuvo él presente en la asamblea el día de ayer, ¿no es cierto? Entonces, no creo que esté tampoco tan seguro el gobierno y tan tranquilo, porque si no, no estaría activando todo este tipo de procesos, ¿o no crees tú? Sí, lo que vamos a ver es una permanente... Guerra sucia, como una agenda de temas de ataque directo personales que va a ir saliendo cada mes, cada 2 meses, así es, con puntos específicos, que el objetivo es, tengo un año, no me voy a gastar todos mis cartuchos ahorita, así es, lo voy a atacar... Hasta aquí. Y voy a ir desgastando, para llegar al punto que necesito, es el 10% encima de él para tener en la primera vuelta de la elección. Esa es la apuesta. La apuesta del otro lado es, bueno, vamos a meterle, no importa que vayan varios, mientras no perdamos con menos del 10% la elección, en segunda vuelta todos nos unimos y le ganamos a Evo Morales. Y en el camino, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ir desgastando, igual sistemáticamente voy a sacar un escándalo de corrupción, otra cosa, y esta gente que es el 40% que está viendo estas cochinadas, se va a ir a mi lado y va a votar por nosotros. En esos cálculos está. Vuelvo a decir, son cálculos del siglo XX, son cálculos que no toman en cuenta las redes sociales, son cálculos que no toman en cuenta un montón de aspectos que hoy día tienen que ver con lo que pasa en el mundo. No hay que ver las últimas legislaturas, elecciones en Estados Unidos, norteamericanas. Ha salido una chica en Brooklyn
la más joven de la historia que le ha ganado senadores que tenían todo el respaldo del mundo. Ha salido el primer gobernador declarado gay, gobernador de un estado en Estados Unidos, una ciudad tremendamente conservadora. O sea, musulmanes. Estamos viendo que nada musulmanas, tiene que ver la estructura, que nada tiene que ver la cultura tradicional. La dimensión del terremoto político global es una de las cosas que no ninguno de estos actores lo está viendo con la claridad que pero con la seriedad que necesita. Pero hay un detalle también muy importante, ¿no? Es decir, es la manera en la cual debes enfrentar la elección. Esa debería ser la manera. A ver, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno en el último tiempo si no es cooptar, por ejemplo, los medios de comunicación? Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Y claro, todo el mundo ha empezado a ver a los medios de comunicación como el elemento transmisor. Hasta ahora, don Carlos Mesa, hay que reconocerlo, no te ha gastado un solo peso en un medio de comunicación. Sí, y le están haciendo gratis la campaña, ¿no? Todos los canales. Todo es redes, ¿verdad? ¿Cómo ha lanzado su candidatura? Así es. A través de su canal de YouTube. Bueno, pero así lo hizo, ¿verdad? También Evo Morales en su momento. Es decir, lo que estás viendo es de que tienes que buscar otro tipo de estrategias para no ir a confrontar directamente. Por ejemplo, a mí me parece espantoso el error de Samuel. Samuel te está sacando spots, ¿no? Televisivos al estilo del siglo pasado, ¿verdad? Creyendo que entre más spots va a convencer más a la gente, cuando hoy día el tema de las redes sociales es tan importante, es tan vital, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Es decir, ¿por qué? Es la plata peor invertida. Pero es que ese es el problema. Costo-beneficio. Pero además, la peor decisión. No le puedes hacer competencia. En tu vida le vas a hacer competencia al MAS si vas a irte por esa vía. Pues cerrar el negocio. Pues, ¿qué hacen aquí si nadie nos ve? No. Claro, no, que, no. Entonces pondremos en redes sociales esos dos caballeros y que los vean. No. ¡Ah, caramba! No digo que no que está mal invertir en los canales de televisión. Es decir, que la estrategia planteada, y voy a ir al contenido del spot, o sea, el lenguaje comunicacional manejado, no al principio de invertir en televisión, no me refiero a, puedes invertir en televisión, hay formas de invertir en televisión que hoy día tiene que ver con la modernidad, que no tiene nada que ver con el spot típico de, además, a mí me gustaría personalmente verlo mucho a Samuel haciendo un trabajo social, que yo sé que lo hace, pero lo hace callado. Entonces, más allá del spot, me gustaría además verlo, por ejemplo, haciendo campañas en las calles, ayudando a la gente. En fin, ese que es un seguimiento del trabajo que él hace, que ya no es solamente aquella cápsula televisiva de unos segundos que puede hasta no ser atractiva. O sea, que todos verlo. Estamos suponiendo que Samuel va a ser el candidato de los demócratas y de Unidad Pero Nacional. Yo creo que así va, ¿no crees? No sé que alguien tenga. Mira, si hay algo interesante, hemos sacado los puntos buenos de la alianza de Mesa. Lo interesante de esta alianza es de que sí te puede generar alguna sorpresa. Ojalá. Porque lo que pasa de esta alianza es de que además han anunciado que van a ir más de un binomio, lo cual no va a suceder ni en el MAS ni va a suceder en el FRI. Uh-huh. Carlos Mesa va a ir, la sorpresa será quién será su acompañante. En el MAS va a ir Evo Morales y Álvaro García Linera y va a ser toda una ficción las primarias. Lo interesante, y ahí está lo que tú recomiendas, es los demócratas y Unidad Nacional, que por ahí te plantean dos o tres binomios que pueden dar algún tipo de sorpresa, opciones, ¿no? Algún tipo de oxigenación, incluso un poco de interés, si tú quieres, del electorado, de ellos mismos, para ahí decir, a ver, este domingo 27 de enero no tengo nada que hacer, iré a votar por pero tienes por que estar inscrito. Claro, son solo los militantes. Tienes los que estar votan, inscrito. Solamente bueno, los militantes. Señores, el tiempo me ha acabado. Creo que ha sido muy, muy enriquecedor todo lo que hemos referido. Estamos haciendo un análisis del principio, y aquí voy a mostrar yo también programas anteriores donde teníamos una esperanza diferente. Nada está dicho, sino hasta el día mismo de las elecciones. ¿Quieres cerrar, Andresito, con algún concepto? Sí, yo creo que lo más importante es tener claro que va a ganar el que sorprenda. Va a liderar el que sorprenda. La gente está necesitada de una sorpresa, de una esperanza, de una cosa que le mueva, ¿no? De una sorpresa generacional, esperemos, con Carlos Mesa y con quién era el vicepresidente, si es alguien de nueva generación, etcétera, puede ser. Y si en la alianza los jóvenes de 35 años que van a liderar el tema, sorprenden y le patean el tablero a todos. Entonces, lo que está esperando el país es eso.
Y lo que no está, y lo que no quiere es justamente lo que le están planteando. Lo que estamos dando. Para finalizar. No, definitivamente hay que ver todavía el 23, cerquita, no hay mucho tiempo, vamos a ver los nombres. Y, por supuesto, otro detalle fundamental que va a ser un elemento de batalla, aunque muchos le están dando por perdida. ¿Qué va a decir el Tribunal Supremo Electoral el 8 de diciembre? Estamos esperando. Esa es la última palabra. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en el programa. Ojalá que los políticos vean estos programas así largos, televisivos, que los vean y que vean que acá se les está dando pautas sin ningún interés ni por uno ni por otro partido, sino por un interés genuinamente patriótico. Ojalá lo vean. Un abrazo. Hasta la próxima.